Dice, calcula la masa de la Tierra, sabiendo que la Luna tiene un periodo igual a 28 días y pico. 2,3 por elevado a 6 segundos. Y se encuentra una distancia media de la Tierra de 364.400 kilómetros. Que serían 3,844 por 10 elevado a 8 metros, ¿no? Algo así. Y te dan la G. Otra vez lo mismo. Oh, pero espérate, espérate. Tendría que hacer lo mismo que antes, ¿no? Y la veis eso con las mismas operaciones y todo. Pero es que a mí no me gusta hacerlo así. A mí me gusta hacerlo así. La velocidad lineal es la velocidad angular por el radio, ¿no? Y la velocidad angular es 2π partido el periodo. Quedaría arriba 4π cuadrado. Por r cuadrado y abajo, periodo al cuadrado por r. Lo que eso sustituye w por 2π partido t. Que me gusta más. ¡Ojú! ¡Qué barbaridad! ¡Qué de r quedan ahí feas! Se pueden ir. Queda r cubo al final, porque queda, aquí arriba queda 4π cuadrado. R cuarta, R cubo partido T cuadrado y la G que pasa dividiendo. Y eso es la masa. Yo es que hay dos tipos de personas, despejadores y calculeros. Yo soy despejador. Yo despejo todo y luego ya que sea lo que Dios quiera. Seis coma 35 por 10 a la 24. Y es ahí como yo peso la Tierra sin salir fuera ni ponerle un peso debajo.